como lo primero es lo primero, me presento. Mi nombre es Leuterio Alberto Pérez. En este momento estoy teniendo 85 años. Entré en lo que era INTA ya, porque entré en el año 1958, el 1 de julio. Y entré como empleado administrativo, o sea que hacía tarea de ayudante, escribía máquina y después me fui perfeccionando un poquito y ya entré como ayudante de un señor salteño. Y ahí era yo el ayudante de él y trabajaba en la administración. Al poco tiempo de eso me tocó el servicio militar y tuve que irme. Tuve que irme y a la vuelta sí ya no pude calzar donde estaba porque las cosas cambiaron. Entonces fui dactilógrafo una temporada en otra oficina aparte. Y de ahí, no sé cómo se enteró un ingeniero que estaba a cargo en la sección pastura y ganadería. Dije si yo quería ir a trabajar a ellos, sí, esto, lo otro. Y bueno, hola. Y acepté, le dije al director, y métale, me dice. Métale, dice, a ver, dale, vamos, meta, meta. Y bueno, y ahí trabajé una temporada larga. Y como ocurren siempre estas cosas, nunca uno cuando es nuevo pretende esto, pretende lo otro, y a veces no da el resultado. Entonces, a partir de ahí, me trasladé, no me trasladaron, o vino la suerte para mí, de trabajar en la biblioteca, porque la chica que estaba de bibliotecaria ya se contraía matrimonio y se tenía que dejar de trabajar. Y así fue como hablé con el ingeniero Gutiérrez, le digo, le conté la situación, miren, con el ingeniero Almada no andan las cosas, le digo, esto no me gusta. Estoy queriendo probar la biblioteca. Y bueno, si a usted le gusta, dice, métale, métale. Si no se va esta chica mojón, dice, y métale, no hay ningún problema. Y lo que tenga duda en la biblioteca, usted me consulta a mí. Yo le voy a aconsejar dónde están, porque yo conozco, yo todos los días estoy ahí. Ahora porque estaba la chica esta, no iba, pero yo siempre estoy ahí. Yo conozco todo lo que hay. Así que quedamos así. Y de vez en cuando dice, yo iré a charlar con usted, a ver cómo maneja, a ver si usted cuando no tenga nada que hacer, mientras se toma su matecito, dice, empieza a mirar. Lo que no vio nunca empieza a mirar y por ahí empieza la parte de conocimiento, dice. Y bueno, hice lo que el director me dijo y a Dios gracias terminé ahí. Terminé mi carrera en la biblioteca. Todos estaban conformes como yo los atendí, en fin, y además yo fui, me gustaba porque no era tan grande como en el momento que yo dejé de trabajar, estaba bastante multiplicada en varias materias y en distintos materiales, y ya se inició la época de la computación, entonces tuvimos que empezar a movernos a nivel de computadora y a nivel de programa y a nivel de manejo de intercambio de información, de literatura, ir registrando lo que se puede, armando de nuevo el catálogo, que me tocó hacer el catálogo de la biblioteca con una bibliotecaria de origen paraguayo. Y que vi, el director la trajo especial para que le ordene la biblioteca que estaba. Porque aparte de esto, en épocas anteriores, estábamos en un salón muy chico. Y ahora que hicieron después el edificio que era biblioteca y salón de acto y la sede del Centro Regional de Administración,
Se hizo un edificio acorde a las normas que tiene que tener una biblioteca, por lo menos se intentó eso. Y ahí terminé mi actuación, te voy a decir, dentro del INTA. Además, esa mujer venía de una licenciatura que hizo en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Y ella manejaba tres idiomas, manejaba inglés, manejaba portugués y guaraní, algo de francés también. Entonces todo lo que venía me traducía y todo lo que ella sabía me iba enseñando a mí todos los días esto se hace así, esto se hace asado, esto es así, esto, mire, esto acá, y llévese esto que yo le entrego porque mañana le voy a tomar un examen. Entonces yo venía a mi casa a la noche y lo que podía leer, leía. Me iba formando y al otro día a la mañana, entre mate y un cocidito, me decía, ¿cómo ver? Y le dije que se hace esto y yo ponía en el pizarrón. Y así fui aprendiendo lo que pude y lo que no pude también aprendí. Así que en bibliotecología. Y ahí fue donde mi carrera, te voy a decir, les voy a contar, terminó. Porque porque tengo la satisfacción que el director un día, Bianconi, se presentó allá y me dice, dime, che, Tito, dice, vos te falta mucho para jubilar. No, le digo, para jubilarme, me sobran, tengo 50 años de servicio. ¿Por qué? Le digo, no, porque nosotros te necesitamos acá, dice, así que yo hago un pedido a la Dirección Nacional y vos te quedás acá por lo menos 4 o 5 años más. No, Beto, le digo, mira, yo te agradezco, pero me parece que el ciclo está cumplido, ya le digo, ya quiero estar en mi casa. De todas maneras, te agradezco de todo corazón, le digo. ¿Sí? Y bueno, y así me fui retirando hasta que primero sentía nostalgia de levantarme temprano, escuchaba el ruido del colectivo que paraba frente de casa para alzar a otros compañeros a la mañana o a la tarde cuando los traía de vuelta. Y de a poco me fui calmando y me fui olvidando, no, porque siempre en mi recuerdo está todo lo que me ocurrió en el INTA y todas las mejoras que obtuve con respecto a mí, a mi comportamiento, a mi stand de vida y todo. Porque si, capaz que si seguía en otra institución, no me iba a brindar el apoyo que me brindó el INTA. Además, yo vengo de una. De familia del INTA, aunque mi padre trabajaba cuando la experimental no era del INTA, del Ministerio de Agricultura, estaba en el campo de aviación, que antes era campo de aviación, donde era el aeropuerto viejo, no el nuevo, el viejo acá. Y papá ya trabajaba en la experimental, y por intermedio de mi viejo, ingresé ahí y ya te digo, yo mi vida desde chico yo me desperté y ya empecé a transitar las calles, los montes, las arboledas y todo lo que es ahora en este momento la estación experimental, que era así, era muy chica, pero ahora se hizo grande y hay muchos edificios, hay muchos departamentos y bueno, para que el mundo sea mundo, tiene que ser así. Y yo soy un agradecido de haber estado ahí. Porque cuando vine al servicio militar, no sé, venía medio cambiada las cosas, así que no sabía yo personalmente a qué me iba a dedicar. Y estudiar ya no quería estudiar. Un día me presento en un examen en la cárcel ¿cómo es? Para ingresar ahí como penitenciario. Y me fui. Y me dice, no, le vamos a tomar un escrito así nomás, usted contesta las preguntas y nosotros le tomamos la ficha. Y me hicieron una serie de preguntas, bastante largas.
Yo contesté todas. Y además yo traía un certificado de allá del servicio militar, que yo actuaba como oficinista en la sección central, o sea, en la mayoría, y que dependía directamente del teniente coronel, el jefe del regimiento. Yo te traía ya un algo. Miraron así, dice, pero usted tiene que estar acá, qué sé yo. Dice, bueno, vaya tranquilo, después le vamos a avisar. Dos veces me llamaron y mamá me decía, mi madre me decía, no, Tito, dice, mirá ahí esto, mirá lo otro. Y era en la época brava entre que el gobierno no estaba bien y todo eso despelote que tuvimos y como ahora seguimos teniendo. Mi vieja me dijo, quédate acá, dice, si acá ya tenés tu casa y todo. Y nosotros vivíamos, yo vivía en el INTA, yo me desperté durmiendo en el INTA ya, desde que me di cuenta, estuve allá. Porque yo llegué a darme cuenta que estuvimos allá más o menos en el año 44, 43, 44 ya fuimos a vivir allá. Y de ahí, pero otras cosas así de madre no me acuerdo. Soy un agradecido y doy un agradecido, sí, porque creo yo que fue entre el gremio y la dirección del INTA, decidieron ponerle mi nombre a la biblioteca de la Estación Experimental Agropecuaria de Saspeña. O sea que Biblioteca Leuterio Alberto Pérez, Estación Experimental Agropecuaria. Y el INTA, por ejemplo, el INTA para mí significa para mí, para el Estado, para el productor, para la gente, para todo el que estuvo a mano con el INTA y que siempre estuvo visitando el INTA y que siempre siguió los consejos que sabía dar la gente que trabajaba en extensión y los adelantos técnicos que tuvo la parte técnica, te voy a decir, de la institución. El INTA ha sido una gran cosa para la República Argentina. Ahí en la experimental vivían seis familias. Y después, además, no eran muchos empleados, habrán sido 60, 70 en aquella época, en los primeros años. Y ahí se fueron amalgamando o juntando. La familia siempre se encontraba con otra, y como éramos pocos siempre había relación, y siempre había relación hombre-mujer, y al que le gustaba, y bueno, y ahí yo considero que mi compañera de toda la vida, desde el comienzo hasta la fecha, y que también trabajó ahí, también trabajó en la institución, ella, su hermana y su hermano. Porque el INTA estaba compuesto ahí en donde nosotros estábamos, en Saspeña. Eran todos familiares, familias, se formaron familias con gente de la institución. Eso pasó y para mí fue, está bien, porque encontré a mi compañera y de ahí hicimos la casa y de ahí comencé a tener otra clase de vida, te voy a decir un poco más sedentario. Y a todos nos pasó igual, porque siempre de un empleado compañero mío visitaba otra casa, visitaba esto, visitaba lo otro, nos visitábamos entre nosotros y ahí fue amalgamándose familias de INTA con gente de INTA. Eso te quería explicar.